Bien, hermanos, queremos reflexionar en este programa sobre la importancia que tiene el Viernes Santo dentro de la celebración de los misterios anteriores al domingo de la Pascua. El Viernes Santo, en la tradición cristiana, siempre lo hemos seguido desde el Evangelio de San Juan. El capítulo 18 precisamente nos muestra el gran misterio de la cruz, la entrega de Jesús. Para poder darle una explicación más profunda, debemos regresarnos a la tarde anterior, al jueves. Jesús les enseñaba a amar, Jesús se entregaba a sí mismo y se hacía pan para sostener a sus discípulos y a todas las personas que después tendrían vida eterna por consumir este pan. Y Jesús también instituía el sacramento del sacerdocio. Ya en la cruz, Jesús sería sacerdote, víctima y altar, al mismo tiempo, como el mismo misterio de su encarnación, hecho uno con nosotros y dispuesto a quedarse con nosotros. El Viernes Santo contiene desde el Génesis el árbol como signo de la vida, de la verdad y la sabiduría, un árbol que rompe la relación con el hombre por la desobediencia del hombre mismo, y un árbol que vuelve a ser signo de salud y remedio en la cruz, cuando Jesús pasa a ser expuesto como burla y escarnio para la humanidad. Encontramos una imagen de un Cristo desfigurado, el varón de dolores, aquel que había perdido también imagen humana. Isaías lo muestra como el desechado, y luego Jesús mismo en la cruz, dentro de las tradiciones del pueblo judío, está humillado a tal punto que le quitan sus vestiduras. Para el pueblo judío, quitarle las vestiduras a un hombre era degradarlo a menos que un animal. Ahora desnudo y en una cruz, también interrogado por los dos que estaban a sus costados, pagando deudas que no habían podido saldar y que los habían llevado a la muerte. Por lo menos estos dos sabían que tenían que pagar esa deuda. Jesús no le debía nada a nadie y se había convertido en pago de las culpas de los demás. Encontramos un diálogo que por la tradición cristiana, a partir más o menos de 400 años después del suceso de la crucifixión, le llamamos las siete palabras. Es un diálogo con Dios Padre, pero también es un diálogo con su propia humanidad. Nos hace entender que el que padece en la cruz no es apariencia, sino realidad, que está uniendo todo su dolor para poder rescatarnos de la muerte a la cual nos había sumido el pecado, como ya había dicho antes, por una desobediencia. Ese diálogo que también nos hace ver que en los momentos más difíciles podemos recurrir a Dios, que es Padre y Señor, y entregarnos a Él para que se cumpla en nosotros su voluntad. Jesús nos demuestra que el cumplir la voluntad del Padre es garantía de salvación. El Viernes Santo nos hace comprender que hay cosas que no entendemos, las razones de Dios, cuando sucede aquello que tal vez contradice nuestra comodidad, la enfermedad, el dolor, la bancarrota, la marginación de nuestros hermanos, la discriminación. El Viernes Santo es una denuncia contra las injusticias en la humanidad. Jesús salda con su vida una deuda que no tenía por qué pagar. Jesús entrega al Padre para que se cumpla en nosotros el designio amoroso de llamarnos hijos. Escuchamos en el prefacio, en la misa, que dice que Jesús nos devuelve a la amistad con el Padre, y esa es la verdadera entrega de Él.
ya va siendo la media tarde, va faltando la respiración al Salvador. Flavio Josefo, un autor pagano de la época, dirá: el autor de la vida perece o el mundo fenece. Para hacernos entender que todas las cosas dependen de aquel que es su creador, Dios Padre, el mismo que había enviado a Cristo para nuestra salvación. Este misterio del Viernes Santo, la entrega, la sangre, Cristo hecho para nosotros ofrenda, Cristo hecho para nosotros salvación, nos debe llevar a comprometernos con la vida, con el respeto de los derechos de los demás, con un nuevo estilo de sociedad, donde seamos capaces nosotros de ofrendarnos para que todos los demás puedan vivir como hijos de Dios.